Bueno, entonces, ¿qué pasó, China? No, es que como yo en aquel cuate tiene ropa sucia. Doña Marta dijo que no lava la ropa el cuate. No, pero aquel yo dije, pero ahorita dije, voy a lavar el pantalón. No lo lava porque no le das. Por eso como... ¿Y usted quién lo lava? ¿Sí? Doña Marta. No le quites las hojitas al palito, hombre. Pero que está todo raquítico igual que ella y ella quitándole las hojas ahí. ¿No será que vos que te tienes arrolando aquí? ¿Vos? Porque mira ya cómo estás, papito. Papita, papita, papita. Y mira vos cómo estás. ¿Quieres abono para que crezca? Mierda, buchita. Ardate la voz con tu trompa, mamita. La tuya, pero. Abusiva sos, no respetas a tus mayores. ¿Dónde tenés la babas? No hablemos con esta chusma. Veniste, hombre, vos. Doña Marta, con permiso. Vení, hombre. Deja el chusma. Eso le enojaba bien, mi amor. Se te enojaba. ¿Cuánto? ¿Vas a ayudar? Ay, ay. Ya vienen los vendedores ya. ¿De frío? ¿Los lentes? Ah, sí. Tengo este negro también. ¿Sí? ¿Qué panchito está el agua, vos? Ajá, ¿y este sí? Calzonete rodeó los hilos tal vez, ¿eh? No, vos. Mira, risa le da, ¿eh? Nada. No, China. ¿Qué estás viendo para la pila? ¿Lo metiste? No. No, ¿qué? Se está escondiendo, ya escondió los postes. Palamaro. No voy a sacar agua. ¿Ah? ¿Se viene a estar aquí? ¡Ay, mire! Jamón. No, para ella. Pero a mí no me diga nada, Marta. Porque yo, por favor, me terminó ya. Porque mira, chino, ¿y con qué va a lavar? Solo con agua. Con agua. Pero una bola. No, es que hay una chiquita acá. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. No, doña Mariana. ¿De qué? De nada. Con agua no me van a lavar. Sí, solo con agua la van nada más. Sí, porque yo un favor hice de venir a lavar al cuate, va, pero a mí no me van a lavar el río, así no, que no sé eso, cabrón. Pero hasta el agua le va a negar, doña Marta, para lavar. ¿Por qué vaya a lavar el río? Ah, yo muy lejos. Yo le gustó hacer el pozo, mamá, China. ¿Tu mamá hizo el pozo, Bartos? Con un palito. Quita el blog, China. Pero no, ¿cómo se puede fijar con la China? ¿No te gusta la China, ve? Si no me cae bien, de queda porque el rato. Porque la China, tu cuñada. Y gracias a Dios y yo cuando se fue. Pero ¿y cómo yo le voy a ¿sabes? No, te fuiste de revolcar. Que te fuiste de aquí, vos, China. ¿Sabes para dónde te fuiste a revolcar? Ah, la China. Es cierto. Ay, cállate, Pasto, loca. A mí no me mira, me reventaste mi cadena, mira, ahí me la pagas. Venga, man, con otra culo. Ahí me la pagas. ¿Por qué? Quítate ahí, vos. Para la cara. Ah, la China ya te bañaron. Ay, no mojamos. ¿Curate, pueblo China? ¿A quién querés que me apure? No, yo no te lo voy a apurar, ya vos. Yo no le dejo ahí, no te estás molestando, vos. Que me mojaste. Yo te quieta vos. Mira, hasta la cadena me reventó. Ella cree que barata vale esa cadena como sus anillos de azar o sus aretes. A mí no me digas así también, vos. Vaya, entonces respeta si no querés que uno te moleste. Vaya, llévate a tu mierda a lavar los ríos, Rolando. Para la cara, vos. ¿Quieres comprar tu jabón también? Rolando, que ellos no te dan permiso a lavar ropa en la pila. Sí, ni eso quieres lavando la ropa. Como dijo uno, el agua no. Ni eso quiere que lave la ropa. Parece loco mojándole ahí. ¡Yo no soy loca, vos! ¡No, hombre!
teléfono vos. Dale. Mira, si el cuate le da una, y doña Marta te permite que tire el jabón la otra pantoja, me lo ayuda. Me va a echar agua ahí. Mira, ya vas la conseja, la estúpida. Dale, pues mierda, dale. Dale, vení, pues. Vení, pues aquí, pues. Vení, vos, si te traes huevo. Ay, yo la gente de afuera lo respeto a usted. Ay, cuidado, sí, y te va a hacer. Tú te vas a caer, te vas a caer para allá. Ay, hombre. Que se vaya ahí. Te vas a caer ahí, Tuti. A tu madre. Yo no estoy diciendo. Tú estás quieta, vos. Te vas a ver, mi amor. Pero también de un lado le haces la mierda a la China. Como tiene la Tuti. Vos no sabías que negar el agua es pecado. No, China, pero también rolada que compre un jabón. Tal vez el jabón, pues que compre uno, ¿vale? Yo estoy de acuerdo con vos, con tu mamá, pero el agua no se le niega porque Dios te lo va a hacer que se seque ese pozo. Porque Dios manda el agua para todos. Ni permiso dio ahí la cerota, ir a cambiar. Para traer la otra mi ropa, vos. Pues, ¿eh? Ahí donde trae. Pero el agua no la negué porque trae, eso es pastor, pecado. Pastor, Dios te va a secar allá. Igual que a vos, Tuti. ¿Para qué hablas? A mí no, vos. Tal vez, como dijo, no sé quién, que agua el calzoncillo te había dado. ¿Y ella qué habla? Ni permiso le pediste, me va a ir a cambiarte allá, mira. Como si le debo robar algo, mucha. Pero el cuate le da permiso. Yo le dije que fuera. Vaya, el cuate que le dio que permiso. Vaya, cuate, cuando nos juntemos, no nos vamos de aquí. Pues sí, no vamos a ir de aquí. A las 4. Nos vamos de aquí, no vamos a estar ahí. Yo me lo llevo. Después de cuando se enfermó, yo no puse ni una mano porque yo le iba a ayudar con dinero. Ah, yo también cuando estaba ahí muriendo también, a eso que me estaba cuidando. Y gracias, dijiste a mi mamá y le debé todavía esa medicina que te pusieron. ¿Y qué hay para qué? No estuviera cargando, si no me decías, a que estuviera comiendo los... Vaya, te he venido a pellizcar el culo ya. No seas tonta, no le decías el mal a nadie porque vos sos la primera que tenía calabozo. Vos sabes que te vos... mal. Es la maestera. Verdad. Solo para venir a chingar, si sos bueno ahí. Para venir a chingar, no, porque la que está negando el agua sos vos cuando te murás, pero ni un charco, ni los pelos de la cruzada se van a echar de la caja. Así como lo oís, porque los pelos de la cuchara que te returan y te los van a echar de la caja, los van a tirar donde quieras. Mierda, mejor vos. ¿Qué le estás viendo también vos, China? Pues tú te calmate vos para la cara vos. Vos me mandás a mí, vos no dejo ni mero padre. Vení, cállate, yo sí te voy a rapatar, pues. Déjala, hombre, no miras que está brava, pues. Vamos, ah, son mis padres que me pellizcan. Mira, que estás brava, pues. Sí, pues, mamá, voy a las tutis que se cae, mamá. Cállate, si ya también es así, ¿para qué está hablando? No, que por eso no creció tu mamá. Pues es porque es. No, porque es igual. Mamá, no, también. Tu mamá, mira, tu mamá no es alta, es bajita. Hasta ella. Pues si no, pero te quedas ahí vos. Te está maltratando. Respetá, patoja, respetá.
mi bendita, ha decidido doña Marta, déjame permiso para cambiarme. Exacto. ¿Dónde está el espejo? Me voy a ir a ver. Mire, si no la respeto, ya no. ¿Sabes respeto dónde te fuiste a revolcar es cuando cierto te fuiste de aquí? Pero ni cuate no está preguntando ¿sí? nada. No, ni él no le preocupa eso. ¿Te importa, es que cada quien es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera, mamayita. Aquí no hay en el agua. Mire cómo me mojó. Y ella fue la primera que me mojó. Pero si el cuate así la quiere, ¿qué vas a hacer? Tomó, acá que. No, no vas a vivir hasta, hasta el teléfono. ¿Y te estoy diciendo, pues vos? Puedes ir a comprar otro pedazo. Pues ya tiene casa y terreno, mira. Yo le voy a donde vivir ahí en mi casa porque tengo. Ahora lo voy a zampar. ¿Aquí te vas a venir a vivir, ven? Ya que la ay, no quiere la herencia. Aquí no. Para darle la no, cara a la tuti. Ya que no quiere la herencia, ella dijo aquel día que no quería no la herencia. ¿A vos te importa, pues, o no? Así dijo. Si vos te importa, decime vos. Para no querer está la tuti. Vaya. No estoy interesada vos. De lo vas a vender y te vas a gastar el pisto. Y luego por la parcela estás. ¿Oh? Para que miren, va. Que yo pongo el ojo en buen ojo, no. A la grasa, te veo como te trajo. No, porque yo no estoy viendo eso, ¿va? Pero ya que ella lo hizo, ¿va? Te mojaron el cangrejito. Ay, sí. Hasta ¿sí? caliente tengo. Vaya. Le bajo la temperatura. Sí, a la tuti también se le bajó la temperatura. Cierto. Sí. Mira, el Lola se ríe de vos. Te mira como una payasa, ¿viste? Y no le decís nada. Ajá. Ni a tu tía. Ni a tu tía, ¿ves? Lo creo que hasta el teléfono, mejor la tuti. ¿Tu teléfono? El suyo. Ah, este, que no. No, estamos... el mío, no, el mío. Y lo tengo que está grabando. También porque vos ahí te fuiste. Y si tuviera, me lo pagaría, mamita. Va. Y si me jodan, no, te... que lo pague. Lo vendrás chingado porque tú vas a tirar. Vaya, eso que no dice nada porque sí, si no, callado, le caen también. Pero mire, ah, pero Vivi, Vivi, aquí hay que hacerle la pregunta a doña Marta, ¿va? Porque él, ella también le niega el agua al cuate, ¿va? ¿Por qué? Porque no quiere que lave la ropa, ahí está bien, yo estoy de acuerdo con el jabón, pero con el agua no. Al río, cuate. No, hombre, negar el agua es pecado, doña Marta. Sí. El jabón sí, el jabón sí, hay no, razón. No, en serio, el agua no se puede, no se le niega a nadie. ¿Por qué, doña Marta? Si no desespera a la china y que uno le suplica, ¿me mojó? Entonces tenés... ¡Ah! Vos me mojaste primero, tú. Luego voy a echarlo. En la mera cara que yo se lo vea mismo entre los ojos, porque no mire. Ya ve que ahí si no te reís, va vos. El mate tuti. ¿Va? Preguntando el chóculo si me pegaste, vos no te importa. ¿Ve? ¿Ve? No, mire, usted no estaba, usted no estaba, usted andaba haciendo un mandado. Entonces vino doña Marta, le dijo a la otra niña pequeña, anda a ver a la tuti, le dijo, anda a decirle que se venga. Vino ella, agarró la cicla y le dijo a ver allá, ¿va? Pero como dice que vio que estaba cerrada la puerta y oyó que estaba llorando, vino la patoja rápido, le dijo a mamá, le dijo, yo creo que el Gerson le pegó a la tuti porque está llorando. Le dijo, vos te voy a decir. Y tiene cerrada la puerta, vino a decir la niña porque yo estaba aquí. Ay, no, dijo doña Marta, le dijo al cuate, oí, le dijo. Antes le dijo, ay, déjala, le dijo, porque ella ya está grande, no es chiquita, le dijo, para que mire ella, le dijo. Vaya, pero fue que vino ahí a decirte que estaba llorando. Ella ya dice que no, dice que no estaba llorando. El zócalo le había pegado. Ya ves, ¿cómo le pegaste? Lo de doña Marta. Así no, así lo sabe. Yo sé que yo lo verguero a él, ¿no? ¿No tienen ojos ustedes que miren, pues? ¿Por qué andan preguntando? Oye, ¿qué dijo doña Marta? Porque él le tapa la chamarra cuando le pega. ¿Vos le tapa la chamarra, le dijo doña Marta? Sí, aunque esté llevando riata. Pues si no es cierto, luego yo no le pegué. No, y es que dice la tuti una cosa y dice otra, pues tú. A ella decirle entonces. ¿Cómo no. Le tapa la chamarra? Ya ves, doña Marta, Marta lo está diciendo. Sí, sí es cierto. ¿Y qué sí chamarra? Dice doña Marta. Que le pega, le tapa cuando le pega. No, bien, yo sí oí, porque la... Ahí se paga todo, porque tal vez como usted no se deja corregir, pero en la calle se la corrige, ahí se paga todo. Mira, pues, allá cuando estaba en los grandes de Zóculo, le dijo la tuti, hoy sí me la vas a pagar porque vos me pegaste. Le dijo, por eso le estaba pegando ella también, ¿no? Ah, vale, así le dije. Venía a preguntarle a vos, Vivi, tanto que grabar a la china vos. ¿Y a ti crees que grabe todo? ¡Vale, grabala a ella, hombre! ¡Quiere volarse
Si te grabo a vos, vas a tirar lobo, vas a fregar el teléfono y no tenés dinero para... Que si la, el zóculo sí me pegó a mí, pero me si, estaba pegando. Y el zóculo... Yo solo cerré la puerta. Decir, no le voy a sacar la fuerza yo, la verdad, no le voy a pegar, sino a mi hijo. Yo soy consciente de decir que si le pegué o no, pero si yo no le pegaba nada a él. Pero yo no estoy diciendo nada, es doña Marta la que está diciendo. Marta, la que o sea, yo lo único que ando haciendo es grabando. ¿Por qué te me iba a cerrar la puerta cuando llegó la zona? No estaba cambiando, no la bañaron. Estaba pegando, estaba llorando. Quería hacer mojado. Ya está cerrada. Sí, voy a ver que si mantiene abierta la puerta y pasan motos cada rato, pero es que estaba cambiando ropa ahorita. Otra se cambió y la volvieron a bañar otra vez. Doña Marta sabe, por eso lo dice para doña Marta. No sé qué no dice la verdad. ¿Por qué el chichón, dice la Mariela aquí, ve? Un agua que me pegó, me fui a pegar con el cuento de la puerta y yo, pues mierda, loco. No, tú dices que venimos en esa así. Te pegaron. ¿Mi tiempo? No importa usted. Vaya, anda, pues, que te va a dar resfrío. Va. Como China no vas a poder lavar la ropa al cuate aquí. Porque no te dan agua. ¿Va a tener que ir al río, cuate, o qué? Para las carepas, doña Marta dice que vaya a lavar al río. La Tuti prefirió tirar la conchita a jabón y no darle al cuate. Tan mala. Somos cuate, vas a tener que ir a... Cabal, mañana voy a ir. El domingo. ¿Tú tienes ropa todavía? Sí, estoy bien. Ahorita me voy a reír de él. Ay, mira. Deja. Pero el cuate no habla, no dice yo, nada. Yo por eso cuando ella estuvo, yo tengo mis ahorritos, yo le iba a pagar la deuda, pues, ¿cómo se porta conmigo? Cambio a mi mamá, si el día que se enferma, ahí sí. Ahí sí voy a poner la mano, aunque mi mamá me... Aunque mi mamá no me quiera, pero cualquier cosa voy a hacer con mi mamá. Porque tampoco mal hijo voy a hacer. Porque no tengo ese corazón duro también. Bueno, entonces nos vamos a retirar. Con su pobre cuate. ¡Ay! ¿Dónde tenés piso? ¿Ni piso tenés? ¿No tenés piso? ¡Ay, qué rica el agua! Más. Patoja loca. Bien fácil, montarte el león de la cuba. Lávate bien el gallito, patoja, para la noche. Vaya. Ay, yo te lo voy a lavar, chiladrón, así no soy loco. Un poco de arena, Jimena. Ahí está, voy, te lo voy a lavar. Ah, guay, tenés miedo, chile. No, qué miedo. Ay, Ana, tenés miedo cuando ¿qué haga? Miedo la voy a tener? No, hombre. ¿Eh? Es que ella dice, ven a lavarme y a la hora no quiere que yo se lo lave de por verdad. Por negar el agua y vas a ver que se te va a secar el pozo. Ah, la Mariela. Malcrea la huira. Va. Sí, pero es que no negues el agua, vos. Va, eso está bueno, doña Marta. Póngale cintura alta, zapato. Mal, ahí vas a ver. Ay, no. Está bueno, muchacho.